Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Talcahuano 2.0 con la alegría de este gran triunfo de Chile ante Argentina que nos deja como campeones de la Copa América por primera vez en 99 años de historia. Y con esta alegría y con el deporte vamos a comenzar este Talcahuano 2.0 para contarles, además, que el capitán de la selección chilena de tenis, Nicolás Massú, y Horacio de la Peña realizaron una exhibición de esta disciplina en el Coliseo La Tortuga de Talcahuano de cara al encuentro de Copa Davis ante México este 17, 18 y 19 de julio. Las entradas ya están a la venta, atención a la nota. Con una masiva asistencia de público se efectuó una demostración de tenis liderada por Nicolás Massú y Horacio de la Peña en el Coliseo La Tortuga de Talcahuano. La jornada fue organizada por la Federación Nacional de Tenis y la Municipalidad de Talcahuano. Esto con el objetivo de probar y usar la nueva carpeta de arcilla montada en el recinto deportivo, el que recibirá el match de la selección chilena y el equipo de México, enfrentamiento que se desarrollará los días 17, 18 y 19 de julio. Transformándose la región y Talcahuano en la capital del tenis, vinimos a La Tortuga, que es un símbolo del deporte nacional, que está abriendo sus puertas después del tsunami, y llegamos con Copa Davis 17 y 18 de julio, con toda nuestra figura, Marcelo y Nicolás a cargo de la parte técnica, y nuestros jugadores de recambio a jugar contra México, así que los esperamos a todos a capo. La idea es recuperar lo que es el origen de esta Tortuga, que sea un coliseo deportivo en donde existan todos los deportes y tengamos un público ávido de disfrutar y de participar en toda esta tarea. Se requiere de autoridades que tengan iniciativa, que tengan capacidad de innovación, que sean creativos y que además sean valientes para invitar y asumir a la Federación de Tenis y asumir el desafío de poner por primera vez en la historia en un recinto cerrado en nuestro país una cancha de arcilla. Por tercera vez visitó la ciudad el actual capitán del equipo chileno de la Copa Davis, Nicolás Massú, quien destacó el resultado final de la cancha de tierra batida, proceso de construcción que terminó un mes antes del campeonato. Además sostuvo que disfrutó jugar en la localidad y recibir el cariño del público chelero y de región. Toda cancha nueva tiene un proceso, tienen que jugar, primero tienen que tratar de que esté más dura, que vengan jugadores a jugarla, que se use. Todas las canchas nuevas, lógicamente que al principio es un lugar donde no había una cancha de tenis, entonces los primeros días hay que jugarla mucho para que después cuando llegue el evento de la Copa Davis esté 100%. Es extraordinario que haya tanta gente viendo tenis de menores, tenis 10, y mucha familia. Todos con la esperanza de que aquí aparezcan las nuevas figuras del tenis chileno. Por lo tanto, yo sí puedo estar acá promoviendo y difundiendo a los nuevos valores, a los nuevos talentos del deporte, lo hago con gusto y con alegría. En la jornada, Massú compartió con niños amantes del deporte blanco. También el destacado tenista nacional junto a De La Peña entregaron regalos a los asistentes al evento gratuito. Se sacaron fotografías y firmaron autógrafos con los fanáticos. Lleno, no lo podía creer realmente. Tener un evento así con tan poca anticipación, que se llene, que la gente participe, que realmente esté involucrada, es muy bueno. Y aparte es una gran previa para la Copa Davis. En la cita se sostuvo que el plantel llegará días antes de la competencia a la ciudad puerto, incluyendo grandes figuras del tenis como Marcelo Chino Ríos. Las entradas para el torneo de la Copa Davis ya se encuentran a la venta y tendrá un precio aproximado de 6.600 pesos. Continuamos en Talcahuano 2.0 y le contamos que directores, profesores y alumnos conmemoraron el Día Nacional del Bombero Voluntario en Talcahuano. Se trató de una ceremonia que contó con la participación de 10 establecimientos educacionales de la ciudad puerto. En la actividad además fueron reconocidos 2 voluntarios. Los detalles en la siguiente nota. En la Escuela Las Higueras de Talcahuano se efectuó la conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario. En la instancia participaron directores, profesores y alumnos de más de 10 establecimientos educacionales de la ciudad puerto. Este acto cobra la importancia de que los escolares se suman a esta celebración y rinden este sentido homenaje. Me mencionó que todas las profesiones son parte del bombero, incluyendo usted que también pertenece como superintendente. Bueno, efectivamente, nuestra fila está integrada por hombres y mujeres de las más diversas profesiones, oficios, trabajos.
pero al interior de la institución somos uno solo porque hay una causa común que es efectivamente la que nos mueve, que es el de servicio, el espíritu de servicio. La ceremonia contó con diferentes representaciones artísticas preparadas por los alumnos de nivel básico, los que buscaban rendir tributo a sus héroes, ya que ven un inspirador ejemplo en el modo de trabajo de los hombres del fuego. Sentimos que el trabajo, el servicio de bomberos también es un voluntariado y mucha solidaridad y amor al prójimo. Si no existiese eso cada persona, no seríamos nada. Tenemos muchos exalumnos que son bomberos, así que queremos que sigan la misma línea los nuestros niños actuales. En la jornada se condecoró a dos voluntarios que han mostrado su valentía y vocación para prestar ayuda a quien lo necesite. Los voluntarios reconocidos se mostraron gratamente emocionados, ya que la mirada de los niños nos motiva a seguir trabajando sin buscar nada a cambio, excepto la sonrisa de quienes ayudan. Uno nunca hace las cosas por recibir nada a cambio. Yo creo que como la mayoría de los bomberos, nosotros entramos algunos por novedad, simplemente por novedad, por saber cómo es. Pero una vez adentro te das cuenta que es algo que es una, es como dicen siempre, es un estilo de vida. Eso te llena de orgullo, sobre todo el hecho de que la comunidad escolar te lo reconozca, porque son ellos, los menores los que van, en algún momento nosotros también solo lo fuimos, cuando éramos más chicos sentíamos el ulular de la sirena, ver los caminos rojos, y eso también te lleva un poco al recuerdo de esta pequeña instancia que nosotros recibimos como premio. ¿Qué te mueve de ser bombero? Es como súper difícil para nosotros poder definir qué nos mueve. Yo creo que nos mueve el hecho de sentir que en nuestras manos está una responsabilidad tremenda de proteger a la comunidad, identificarnos con ella, lo cual hace que nosotros día a día estemos en los cuarteles, estemos en nuestras casas esperando que caigan los despachos para poder ayudar a alguien. Bomberos en Chile se fundó en 1851 en Valparaíso. En la actualidad cumple 164 años, los cuales han sido un largo camino de adaptación y evolución, pasando de ser los caballeros del fuego a profesionales de la emergencia. En Talcahuano su presencia está en 10 compañías activas, siendo fundada la primera en 1884. Esta es una gran noticia para la ciudad puerto. Comenzó la construcción de áreas verdes en el sector Carlos Condel de Talcahuano, que cubrirá 5.000 metros cuadrados. Sus vecinos han esperado 26 años por esta iniciativa, que va a contar con zona de jardines, juegos recreativos, árboles, asientos, iluminación, entre otros. ¿Cómo irá a quedar este parque? Lo vemos a continuación. En el sector Carlos Condel se están iniciando los trabajos de construcción de áreas verdes, las que cubrirán cerca de 5.000 metros cuadrados. En el lugar además se instalará una carpeta multiuso para la práctica de actividades deportivas. El proyecto ideado por el municipio fue gratamente recibido por los vecinos que han participado de la gestión. Oh, feliz, estamos felices, ¿cierto? Porque son 46 años que hemos esperado para estas áreas verdes. Los vecinos felices cuando se les dio la noticia, una meta cumplida, ¿cierto? El esfuerzo y el trabajo están rindiendo sus frutos. Gracias al alcalde por su apoyo, porque gracias a él se logró hacer esto. El sector ha esperado por 26 años un proyecto de estas características, el que le cambia la cara al barrio, aumentando la plusvalía de las viviendas y la calidad de vida de sus habitantes. Además, el propósito del municipio es erradicar los sitios herbáceos que se utilizan como microbasurales y recuperar un espacio público para la comunidad. Es parte de las demandas que tienen los vecinos de hacer una intervención en todo este sector de calle Aviación, desde la Marina hasta la calle Los Pinos, de recuperar todo espacio. Son media hectárea de áreas verdes y una carpeta para juegos deportivos que son las que pretendemos hacer. En primera instancia, todo lo que es el área verde, espacios para el encuentro público que pretendemos entregar en el más breve plazo posible, a pesar de lo que tuvimos de contratiempo, porque hubo una intervención de parte de Desvío para mejorar todo lo que son los tubos del agua potable, pero bueno, es parte de los trabajos que tenemos que hacer nomás. El lugar va a contar con una zona de jardines, juegos recreativos, árboles, asientos, iluminación y sistema de regadío. Del mismo modo, Esbío se encuentra cambiando las antiguas matrices de agua que tenía el sector. El proyecto espera finalizar en septiembre, lo que permitirá recuperar la cara del barrio y donde los vecinos tendrán un papel importante en el cuidado de este nuevo entorno limpio. Estamos interviniendo todos estos sitios heriáceos que ustedes como pueden ver y comenzamos a hacer un área verde que consta de 2.400 metros cuadrados.
¿ya? Y que en un lapso de aquí a septiembre pensamos tenerlo más o menos terminado ya, su ejecución. Va más que nada a mejorar su calidad de vida a la gente, va a contener áreas verdes, asientos, juegos, y va a mejorar notablemente todo el sector aquí, como ustedes pueden ver hoy día en qué forma estamos. Ponga mucha atención a esta noticia. La Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna, ubicada en la isla Quiriquina de Talcahuano, celebró su aniversario 147. Tras un desfile, se dieron a conocer proyectos de reacondicionamiento de sus dependencias y también otras mejoras. Los detalles a continuación. Hasta la isla Quiriquina llegaron los altos mandos de la Armada para celebrar el 147º aniversario de la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna. En el evento participó de forma especial la autoridad comunal Gastón Saavedra. Para nosotros, ¿cierto?, la Armada de Chile, es un gran orgullo tener esta Escuela de Grumetes ubicada en este lugar privilegiado como es la isla Quiriquina, en donde se forman, ¿cierto?, nada menos que nuestra gente de mar, que es un gran valor para la Armada, es un gran orgullo y diría yo, el principal factor de fuerza que tiene la institución para desarrollar sus diferentes actividades. Sí, son 147 años formando personas, son 147 años educando a jóvenes de Talcahuano que abrazan esta carrera de servir a la Armada, de servir al país, a partir de una educación que adquieren en la Escuela de Grumetes acá en la isla de Quiriquina, que ya ha cumplido 147 años al servicio del país. Al tener formación naval, el capital humano de Talcahuano crece, se mejora, se cualifica y por tanto es un aporte al desarrollo de Talcahuano. En la jornada se le rindieron honores al comandante en jefe de la Armada subrogante, el vicealmirante Cristian de la Maza, para dar paso al desfile de las fuerzas en el patio de formación. La escuela matriz fue fundada en 1868, sin embargo, en Talcahuano se estableció como la sede principal en 1921. La Escuela de Grumete, como escuela matriz y formadora de nuestra gente de mar, es vital para el presente y el futuro de la Armada. Y es por eso que usted ha visto que está la mayor parte del alto mando, los comandantes de los buques, los suboficiales y gente que ha trabajado toda una vida en la Marina y que tiene cariño por esta escuela, por lo que significa, por lo que hace. En el evento se dieron a conocer los futuros proyectos como el reacondicionamiento del muelle, mejoramiento de la capacidad de producción de agua potable y completación de la renovación de los pabellones de salas de clases. Además, se mejorará el complejo deportivo al aire libre, por lo cual se determinará de construir la pista de atletismo. Se montarán las graderías e instalarán camarines. Todo esto con la finalidad de entregar una educación e instrucción de excelencia a los jóvenes que ingresan a la Armada. 147 años formando marinos para Chile. Y es un honor dirigir esta escuela, sobre todo con gente tan comprometida como los instructores y profesores y personal de planta que nos acompaña. Hacemos una labor con mucho cariño, con mucho corazón, pero fundamentalmente para servir correctamente a nuestro país. La escuela que ha formado destacados marinos busca entregar valores como la lealtad, el respeto, la constancia, el patriotismo y el servicio público. Hoy la dependencia cuenta con más de 800 alumnos que tienen una formación integral, tanto en el entrenamiento militar como en conocimientos académicos formales. Es un orgullo para mí pertenecer a esta institución, ya que forma parte de una tradición familiar. Y dentro de esa tradición familiar, yo soy la primera mujer dentro de la Marina. Mi familia siempre me dijo, elige una carrera buena. Y como un día me dio una charla y vi que esto era lo mejor para mi futuro y para mi próxima familia, elegí que esto. Continuamos con noticias del ámbito educacional. En el colegio Los Lobos de Talcahuano se están realizando clases vespertinas flexibles para adultos, una iniciativa gestionada por el Ministerio de Educación en coordinación con el municipio de la comuna. Las historias de los estudiantes las vemos en la siguiente nota. En la comuna sigue el trabajo de nivelación educacional en los vecinos de la zona. Por esto, en el Colegio Los Lobos se efectúan clases vespertinas flexibles para adultos que no han finalizado sus estudios formales. Las clases fueron gestionadas por el Ministerio de Educación en coordinación con el municipio. Una entrega de materiales de un curso de validación que se gestionó a través de la Seremi, municipio,
y se la adjudicó una ONG. Este beneficio es para los padres apoderados y vecinos del sector que no han terminado su educación básica ni media. Por lo tanto, ya están con una modalidad de educación flexible de adulto y estamos desde abril. En la jornada se entregaron materiales y útiles escolares para apoyar el esfuerzo de quienes acuden de forma responsable a estudiar. El programa de mesas barriales del municipio detectó la necesidad de la comunidad de terminar el ciclo obligatorio de enseñanza. Esto para mejorar sus oportunidades y herramientas para enfrentar de forma óptima el mundo laboral. Este es el caso de Marta Medina, para quien ha sido un desafío volver a las aulas después de 20 años. Bueno, ahora estoy tratando de sacar el cuarto. Igual ha sido bastante difícil, porque aproximadamente 25 años que no estudiaba y me ha sido bastante difícil. Pero con la ayuda de mis hijos, sí lo estoy logrando. La iniciativa cuenta con la presencia de alumnos de todas las edades, quienes reciben instrucción de nivel básico y medio. Las clases se imparten 4 días a la semana, donde cada sesión dura 4 horas. Este proyecto fue bien acogido por los participantes, quienes han doblado los cupos disponibles en esta primera experiencia. Son más de 140 personas las beneficiadas con la nivelación, que les cambió el modo de ver la vida. Algo bueno porque nos apoyan con esto, nos están apoyando para que nosotros podamos terminar nuestro estudio. ¿Qué le motivó a seguir estudiando? Yo porque, bueno, hace tiempo tenía la inquietud de poder terminar mi cuarto. En realidad yo hice mi cuarto, pero repetí. Entonces ahora quería sacarlo porque muchas veces quise postular al trabajo y siempre es necesario cuarto medio. Nos vamos a noticias vinculadas con el transporte. Se lanzó el proyecto piloto de vallas peatonales modulares en Talcahuano. Estas tienen características especiales como su fácil montaje y recambio. Además, el municipio diseñó unas placas para la lectura en braille en el cruce de los peatones. ¿Cómo está este proyecto? Lo vemos a continuación. En inmediaciones de la Escuela Santa Clara se efectuó el lanzamiento del proyecto piloto de vallas peatonales modulares en la ciudad puerto. Como primera acción, en el lugar se instalaron barreras contenedoras en las intersecciones que limitan con este establecimiento educacional. La iniciativa fue coordinada por el municipio con la industria chilena de alambre, Inchalam. Nosotros habíamos estado observando esta necesidad. Nosotros somos especialistas en confinamiento de carretera. Todas las carreteras de Chile llevan nuestro cerco, pero nunca habíamos entrado a la ciudad viendo que habían bastantes necesidades. Y como somos de esta comuna, estamos instalados aquí en la región, vimos la posibilidad de hacer en conjunto con la Municipalidad de Talcahuano el desarrollo de este producto que permite confinar el tránsito de las personas y que utilicen las demarcaciones que la Municipalidad ha determinado como seguras, las crucen en forma segura. Las vallas tienen características especiales que las hacen de más fácil montaje y recambio cuando se ven impactadas por algún vehículo. Cuenta además con una mejor resistencia y flexibilidad que brinda más seguridad. Asimismo, el municipio diseñó unas placas para lectura en braille, las que demarcan el cruce de peatones en un costado del enrejado. Una de las principales características es que está hecho de un material que es más amigable con el entorno. Si tú ves, tiene un diseño arquitectónico muy, muy ad hoc, es de color azul, tiene una reja que es de bajo peso, por lo tanto es un producto también más económico. Instalamos en el borde de las vallas una placa donde a las personas no videntes que se acerquen al cruce pueden ellos ahí detectar con una leyenda que existe el cruce peatonal, el paso de cebra regulado, por lo tanto ellos pueden cruzar con seguridad. El proyecto busca aumentar la seguridad vial, donde se guía a los peatones para que utilicen de forma adecuada los cruces habilitados para su tránsito. Asimismo, que los conductores de vehículos motorizados respeten estos pasos, disminuyendo la velocidad y deteniéndose cuando corresponda. Nos ha permitido, ¿cierto?, y que nuestros alumnos, los apoderados en las mañanas y a la hora de salida, ocupen los pasos de cebra que están demarcados por parte de la municipalidad. Así que en ese sentido ha sido muy positivo. Las barreras azules livianas se situaron en 2 lugares estratégicos para su prueba. Aparte de la Escuela de Santa Clara, también se situó en la autopista de Talcahuano, donde resultó ser una exitosa experiencia, aumentando la seguridad de su entorno. El proyecto innovador se seguirá ejecutando en otros lugares de la ciudad demarcados por el municipio. Nuestra idea es desarrollar este en toda la ciudad. Para eso la Dirección de Tránsito va a preparar un proyecto tal que permita que la ciudad tenga este tipo de instalación en todas las esquinas. Así que por lo tanto se eliminan riesgos, se contribuye por lo tanto a la inclusión social y a dar más seguridad en el proceso de los peatones.
programa de neurorehabilitación de la Dirección de Administración de Salud de Talcahuano, todos los sábados en dependencias de la Universidad Andrés Bello, desarrolla terapias kinésicas acuáticas. El objetivo es estimular a los 142 niños con sesiones de carácter personalizado. El programa de neurorehabilitación de la Dirección de Administración de Salud de Talcahuano ha realizado durante sus 3 años de vida diferentes iniciativas que aportan en la recuperación de sus pacientes. Entre las actividades que se han desarrollado con mayor éxito se encuentran las terapias kinésicas acuáticas. Este tratamiento se lleva a cabo todos los sábados en dependencias de la Universidad Andrés Bello. La rehabilitación, el modelo que nosotros utilizamos dentro de la atención que se le da a los pacientes, es realmente rehabilitador. O sea, hay un proceso en el cual los niños vienen periódicamente, dependiendo única y exclusivamente de la necesidad de cada paciente. O sea, los modelos de tratamiento a usar van a depender de cada paciente. Son completamente individualizados. Entonces eso hace que realmente respondan a las necesidades no solo del paciente, sino que también de la familia entera. Las hidroterapias tienen como propósito estimular a los niños en su rehabilitación, puesto que esto tiene un efecto positivo tanto en el área motora como psíquica. Los avances que los padres han observado son impresionantes, como ellos mismos cuentan. Ha sido genial porque la Valentina tiene espasticidad, entonces en los músculos, en el agua, se le sienten más livianos para ella y eso lo mantiene más blandita. Cuando llegó al seno hacía cosas que hace ahora, de su pienecita. Las sesiones en el agua son personalizadas. Allí participan los padres con los pequeños. Dentro de la piscina son guiados por profesionales del centro. Pueden realizar actividades acuáticas que permiten la relación de ellos con los otros niños. Entonces es una actividad bastante rica en este ámbito. En el lugar los pequeños ganan confianza, mantienen mayor movilidad y establecen vínculos con sus pares. El programa es pionero en el sector público y cuenta con una visión donde prima la relación personalizada y cercana entre los terapeutas, las familias y los usuarios. Hoy ya llevamos 142 niños que están viviendo una experiencia única, fascinante para ellos, en que los tratamos iguales, en que tienen plenamente establecidos sus derechos y hacemos un esfuerzo gigante, quiero decirte, desde el punto de vista profesional, financiero, presupuestario, que hemos ido más allá, diría yo, de lo que las recomendaciones y de la normativa que establece la atención de salud primaria. Lo hacemos porque es una necesidad, porque tenemos en Talcahuano familias que requieren de este apoyo, que a veces los estándares que ellos tienen no les alcanza para entregarle todo lo que son el bienestar a sus hijos que están en esta condición. Este proyecto, que es financiado por la Municipalidad de Talcahuano, se creó por la necesidad de entregarle atención más cercana a los usuarios choreros que tienen alguna discapacidad. La rehabilitación se enfoca en la visión de la inclusión, donde el hito se establece en que la sociedad se debe adaptar a los pacientes y no a la inversa. Nos ha ayudado a que mi hijo haya podido en realidad madurar un poquito más y a soltarse. Ha adquirido confianza en sí, lo que igual nos permite como nos sirve a nosotros como familia. El proyecto recibe a 142 niños de la comuna, quienes en la mayoría han tenido una positiva evolución en el primer año de su terapia. Los usuarios asisten 3 veces por semana a las sesiones. En el 2014 el centro tuvo más de 7.000 prestaciones en la comuna. Y revisamos noticias culturales, ya que se inauguró la muestra Lota Puerta Afuera, una exposición montada por el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de la Fundación CEPAS y la Dirección de Extensión Cultural y Turismo de Talcahuano, esto en la Sala Municipal de Exposiciones de la Comuna Puerta. Una exitosa inauguración de la muestra Lota Puertas Afuera se desarrolló en la ciudad Puerto. La exposición montada por el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de la Fundación CEPAS y la Dirección de Extensión Cultural y Turismo de Talcahuano da a conocer los hitos patrimoniales de la ciudad del carbón que fueron retratados en óleo. Este intercambio de carácter cultural en que ellos traen todo lo que es Lotas Puertas Afuera, como se llama, es decir, cómo Lota sale a otros territorios y nos muestra sus bondades culturales y nos permite, por lo tanto, ir haciendo este intercambio de la cotidianidad, de las visiones, de las cosmovisiones que existen en diferentes lugares, en particular entre un puerto como Talcahuano y una ciudad minera como Lota, enriquece el alma y el espíritu y, por lo tanto, el crecimiento humano en los diferentes territorios. Nosotros esperamos, cuando tengamos nuestras pinceladas contra viento y marea, llevarlas también a Lota para el conocimiento de lo que es la visión, la cotidianidad, la observación que tienen nuestros artistas
para que los lotinos puedan disfrutarla y puedan entender qué es lo que es ser chorero. La muestra está abierta a todo público de forma gratuita y se encuentra en la Sala Municipal de Exposiciones. Los choreros podrán disfrutar durante todo el mes del trabajo de 24 pintores de la zona que inmortalizaron con sus pinceles la identidad e historia urbana de Lota y su gente. Consiste en una muestra de patrimonial de Lota. Son 24 obras de 12 autores, artistas plásticos de la región del Biobío. ¿Está abierto a toda la comunidad? ¿Cuál es el requisito para...? No, está abierto a toda la comunidad en horarios de las 9 de la mañana hasta las 14 y después de 15 a 20 horas. De lunes a viernes y sábado también durante la mañana. ¿Haces una invitación a todas las personas para que vengan a ver? Toda la comunidad es invitada a participar, a disfrutar de esta muestra pictórica que nos trae recuerdos de muchos lugares de Lota. El evento cuenta con los cuadros de destacados artistas figurativos y abstractos de la región, quienes rinden tributo al exdirector del Pabellón 83 y creador de la idea, Benjamín Chao Machuca, a través de la reproducción de 12 monumentos nacionales emplazados en la ciudad minera. El proyecto de Chao Machuca busca fomentar la creación de las artes visuales en la región y contribuir a que Lota fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estamos dando en valor en realidad a la figura de Benjamín Chao Machuca, que fue nuestro director del Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 y parte del directorio de la Fundación CEPA. Este es un sueño que viene, que teníamos como organización, ya como centro. Lamentablemente Benjamín se nos fue antes y en honor a él estamos exponiendo estas pinturas. Se acabó la Copa América, pero ahora viene la Copa Davis y usted que está sintonizándonos, vecino de Talcahuano del Gran Concepción, puede adquirir sus entradas en Punto Ticket y también en las boleterías de La Tortuga. Hubo una exhibición, comienzan los entrenamientos para este 17, 18 y 19 de julio en La Tortuga de Talcahuano, Copa Davis Chile versus México. Pero también esté muy atento, los próximos días se va a hacer la inauguración oficial de una muestra de aves, de pájaros de Talcahuano, está en el Mall Plaza El Trébol de la Comuna Puerto. Para que usted conozca esto y otros panoramas, visite nuestra página web www.talcahuano.cl. Nosotros nos reencontramos los miércoles y jueves. Muy buenas noches.